A continuación, Tele Santiago Noticias. Bienvenidos a Tele Santiago Noticias, damos inicio a una nueva emisión. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo. Aquí los titulares. Regresa a Boyacá la campaña Recicla por la Vida 3.0. En Cómbita inauguraron la nueva plaza de mercado. Secretaría de Integración Social lidera la campaña Libre Voz. Y en Iglesia Sinodal, el Papa Francisco envía mensaje a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Y en deportes, Selección Boyacá sigue brillando en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Sub-19. Conozca aquí los líderes de equipos en el Tour de Francia 2023. Y en cultura, Escuela de Arte Sagrado San Lucas entrega obras a parroquias de la Arquidiócesis de Tunja. Penta Quemada sigue sobresaliendo por sus tradicionales arepas. Con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de Boyacá desarrollarán la campaña Recicla por la Vida 3.0. Esta iniciativa por el cuidado del ambiente, el agua y la vida se desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de junio y tiene como objetivo recolectar la mayor cantidad de residuos post-consumo, que son todos aquellos productos de consumo masivo que al terminar su ciclo útil no deben ser desechados en la basura común porque pueden llegar a ser peligrosos para la salud y el ambiente. La recolección de estos productos se dará en los municipios de Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Tunja, Garagoa, Miraflores, Pajarito, Labranza Grande, Sogamoso, Duitama, Socha y Soatá. De acuerdo con el secretario TIC y Gobierno Abierto de Boyacá, Will Amaya, el objetivo es generar conciencia para cuidar los ecosistemas y la vida a través del reciclaje. Esta campaña, en su tercera versión, busca superar la meta de 100 toneladas, que por supuesto lo haremos con la conciencia de absolutamente todas las personas. Los residuos que se recolecten, hay unas empresas que los van a disponer de una manera correcta, dándoles una segunda oportunidad y evitando así la contaminación de nuestros acuíferos y por supuesto los problemas a la salud pública y ambiental que estamos generando hoy en el departamento por tanto consumo. Asimismo, el secretario señaló que algunos de los elementos que se recibirán durante la campaña son residuos de apartados electrónicos, luminarias, pilas y baterías, llantas, envases de insecticidas domésticos, medicamentos vencidos, aceite de cocina usado y chatarra ferroso. Desde el gobierno departamental invitan a las administraciones municipales y empresas de servicios públicos a que se sumen y realicen campañas internas y lleven los residuos a los puntos fijos de recolección provinciales. Una gran iniciativa para la preservación del medio ambiente. Entre otras noticias, el municipio de Cómbita ya cuenta con nuevas instalaciones para la plaza de mercado que beneficiará a los campesinos de la región. Al municipio de Cómbita llegó el gobierno departamental para realizar la entrega de uno de los proyectos más esperados por la comunidad y los comerciantes. Con una inversión de 1.468 millones de pesos y con apoyo de la administración municipal, los habitantes de Cómbita cuentan con nuevas instalaciones para comprar productos, así como los comerciantes, quienes podrán vender directamente y sin intermediarios. Según el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, estas obras permiten el rescate de la infraestructura en materia de comercialización y fomentan el turismo local. Es la primera que inauguramos de varias que vamos a inaugurar en este gobierno. Es importante decirles a todos que este es un respaldo a la gente del campo, que este es un respaldo a la gente que comercializa, pero sobre todo también es un respaldo a los compradores, a los consumidores, que van a encontrar un sitio en condiciones adecuadas para venir a comprar, para escoger variedad, calidad, cantidad, pero sobre todo un producto cultivado con el corazón. A su vez, el alcalde del municipio, Nelson Pérez, señaló que esta obra mejora las condiciones de trabajo y expresó su alegría. Estamos de fiesta porque le estamos entregando a nuestros campesinos un espacio óptimo para nuestras actividades comerciales e intercambio cultural, ya que no solo deseamos que sea el servicio municipal, sino de intercambio regional.
y con orgullo podemos manifestar que ya contamos con la Plaza de Mercado, un espacio que ha sido, es y será insignia de nuestra cultura campesina. Además, la gobernación anunció que esta es la primera de 4 plazas de mercado que entregarán y en las que están invirtiendo más de 35 mil millones de pesos. Buenas noticias para el municipio de la provincia Centro. Para continuar llevando un mensaje de inclusión a cada rincón del departamento, la Secretaría de Integración Social lidera la campaña Libre Voz. Con la participación de los boyacenses y las entidades gubernamentales, se lleva a cabo en el departamento la campaña Libre Voz, que busca generar en la comunidad un impacto positivo del papel de la mujer en la sociedad. A través de charlas y conversatorios, la Secretaría de Integración Social se encuentra fomentando espacios inclusivos y de participación hacia la mujer, en diferentes fases, la primera de ellas socializando la campaña en medios de comunicación, la segunda promoviendo la participación de periodistas y comunicadores sociales, y una última fase que consiste en la realización de podcasts para impulsar la participación política de las mujeres boyacenses. Juliet Bravo, profesional referente del componente LGTBIQ de la Secretaría de Integración Social, entrega más detalles y realiza la invitación para ser parte de Libre Voz. Entonces es importante realizarlo y también queremos que las mujeres que participan en política sientan un acompañamiento para que sepan cómo realizar su campaña, cómo comunicarse con el otro para que el otro entienda las ideas también que estas mujeres quieren promover. Invitamos a todas las mujeres de nuestro departamento a que se empoderen, a que hagan parte de nuestra campaña Libre Voz. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos a Secretaría de Integración Social. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces ahí estaremos súper atentas a todo lo que ustedes necesiten. La campaña se realiza desde enero del 2023 y finaliza el próximo mes de diciembre. Y en Iglesia Sinodal, a menos de 40 días para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Santo Padre agradeció a los voluntarios por la generosidad e ilusión con la que están preparando este encuentro. A través de un video, el Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa por el trabajo que están realizando y la dedicación para desarrollar con éxito el gran evento. El Santo Padre mencionó varios aspectos importantes como la virtud y la generosidad, las cuales no se estudian con libros, sino que se van trabajando por causas como el encuentro de la juventud. Queridos jóvenes, sé que ustedes están trabajando mucho para el encuentro final de la juventud. Ustedes, chicos y chicas, todos juntos están trabajando para esto. Les quiero dar las gracias. Gracias sobre todo por la generosidad. La generosidad es como un vino noble, que si uno la pierde, la vida le va a resultar después muy mediocre, muy aburrida, porque la generosidad te tira para arriba, pero la generosidad no se estudia en los libros. La generosidad se va desarrollando como lo hacen ustedes, trabajando por una causa. Y ustedes están trabajando por una causa grande, que es el encuentro de la juventud. Les agradezco el trabajo, les agradezco sobre todo la ilusión. No pierdan nunca la ilusión en la vida, ¿eh? Porque la ilusión es la que te tira adelante. No la pierdan nunca, si no van a ser muy aburridos. La ilusión es la que les da la alegría. Les doy la bendición, recen por mí y yo rezo por ustedes. Y hasta Lisboa. Nos vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. En Boyacá tenemos los municipios más limpios de Colombia.
Y esto es posible porque sacamos los residuos para su recolección únicamente en el día y horario establecido. Utilizamos las cestas papeleras y recogemos las excretas de nuestras mascotas. Visítanos en www.urbacer.co. Vigilado Superservicios. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundo. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundo. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundo. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundo. En total, vea Música Mundo, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. Cordial saludo. Veolia, en su propósito de convertirse en el líder mundial de la transformación ecológica, desarrolla en el año 2023 su décima versión del concurso Alrededor de Iberoamérica. Con esto pretendemos generar conciencia en las juventudes y en las nuevas generaciones, convencidos de que ellos serán agentes de cambio hacia el futuro y hacia la preservación de los recursos. La temática de este año es la optimización de los recursos, agua, energía y residuos, y pretende generar conciencia de cómo debemos cuidar esos elementos para hacer un planeta sostenible y vivible. Estamos invitando a los participantes de los colegios de Tunja que este año se vinculan a esta campaña, que son alrededor de 850 niños de entre 10 y 11 años, para que con iniciativa generen sus trabajos y puedan construir un discurso o una carta solicitándole a las autoridades eso, acciones para defender los recursos. Invitamos, por tanto, a los colegios Silvino Rodríguez, Colegio Boyacá, Colegio Gran Colombiano y Colegio Gonzalo Suárez Rendón a que se vinculen y participen en esta hermosa campaña y actividad organizada por Veolia. Muchas gracias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Gracias por continuar con nosotros y en deportes hay muy buenas noticias para el deporte boyacense. Las futbolistas de la selección Boyacá pasaron a la siguiente fase del Campeonato Nacional Femenino Sub-19. La selección Boyacá de fútbol femenino sub-19 brilló en el campeonato nacional que se vivió en la capital de los colombianos. Las deportistas boyacenses lo dieron todo en la cancha y clasificaron a la siguiente fase de este importante torneo de balompié. Como todas unas guerreras, vencieron a varios seleccionados, como a Valle ganando 1-0, a Huila 3-1, a Caquetá 5-0 y a Putumayo 2-0. En el último partido disputado contra Nariño también salieron invictas. Con esos resultados, las futbolistas continúan representando con orgullo los colores de su tierra. Además, aseguraron su participación en la fase final del evento, que se desarrollará del 2 al 10 de julio con 8 departamentos, de los cuales los 7 aseguran su clasificación a Juegos Deportivos Nacionales 2023. Esperamos que las deportistas sigan dejando en alto la bandera de Boyacá. Se acerca el Tour de Francia y 22 equipos ya tienen el objetivo claro: ganar la competencia ciclística más importante del mundo. Conozca aquí los líderes designados para cada equipo. El Tour de Francia 2023 se aproxima, ellas esperan con ansias que comiencen las emociones el 1 de julio en Bilbao. Por lo pronto aún se está a la espera de la confirmación de las 22 nóminas, aunque ya se sabe quiénes podrían ser los líderes de los equipos para esta prestigiosa carrera. Algunos de los líderes confirmados son Tadej Pogačar del UAE Emirates Team, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, David Guaudu del Groupama FDJ, Erik Maas del Movistar Team, Carlos Rodríguez del Ineos Grenadiers, Jay Hundley del Bora Gansgor y Richard
Oscar Carapaz del EF Education. La edición número 110 del Tour apuesta por los desarrollos ligeros. La montaña será la gran protagonista en un recorrido que obligará a completar 3.404 kilómetros y en el que tan solo aparecen 22 kilómetros contrarreloj. Los invitamos a ver unos mensajes de interés y ya regresamos con la información cultural. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Gracias a los que contribuyen para la permanencia de este canal de televisión. Hacer televisión en directo y de calidad no es fácil, pero con la ayuda de ustedes podemos continuar con este proyecto. Pedirles que ojalá en sus televisores, si tienen el TDT, lo puedan vincular. Es una imagen de mucha calidad. Y qué bueno que los operadores de cable también pudieran agregar el canal Telesantiago para que muchas personas lo puedan también sintonizar. Es una televisión de calidad donde hay información y formación de tipo religiosa, educativa, cultural, recreativa, informativa de nuestra tierra. Por lo tanto, ojalá que cada vez apreciemos más este medio de comunicación. Llegó el momento de tomar decisiones en torno a tu formación profesional. ¿Tienes dudas? ¡Tenemos la respuesta! En la Universidad de Boyacá te ofrecemos alta calidad académica, innovación tecnológica y múltiples beneficios para que estés más cerca de tus sueños. Aquí, las experiencias formativas están a otro nivel para potenciar tus habilidades y crear impacto social. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. Al mundo llenamos de alegría, de la mano de Jesús y de María. Queridos amigos santividentes, sean bienvenidos, invitados a acompañarnos en nuestro programa La Pastoral Infantil, Mi Amigo Jesús, todos los jueves 4:30 de la tarde, la repetición sábados y domingos 9 de la mañana. Y contamos también con la presencia, con la compañía de nuestro padre y pastor, Gabriel Ángel, Monseñor Gabriel Ángel Villa Bajos. Queridos niños y niñas, adolescentes y todos los antividentes, qué bueno que nos acompañen en este programa. Cuando hay tantas alternativas para ver, qué bueno ver un programa que nos ayude a crecer en nuestra fe. Y por eso siempre nosotros buscamos ser amigos de Jesús en este programa tan especial, Mi Amigo Jesús, recordando que de los niños del mundo, siempre amigos. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Bienvenidos a la información cultural. El arte sacro juega un papel importante en la Iglesia. Es por ello que la Arquidiócesis de Tunja, por medio de la Escuela de Arte Sagrado San Lucas, realiza entrega de obras de arte a parroquias del departamento. La Escuela de Arte Sagrado San Lucas de la Arquidiócesis de Tunja fue fundada por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga hace 22 años y desde ese entonces se han cultivado artistas con talento y disposición hacia el arte sagrado y el fortalecimiento de la fe. Actualmente, la Escuela de Arte cuenta con aproximadamente 6 artistas, dentro de los cuales se encuentra la hermana Elizabeth Ángel, directora de la escuela, el profesor William Benítez y un grupo de artistas con habilidades diversas como la profesora Clemencia, quien es la primera persona sorda que se destaca como artista en la arquidiócesis, Oscar Javier Parada y Daisy, quienes con su talento realizan restauraciones de imágenes y pinturas al óleo. Por su parte, la directora de la escuela, la hermana Elizabeth, nos cuenta acerca de los proyectos en los que están trabajando. Empezó a suscitarse
de los párrocos pedir obras de pintura. Entonces Clemencia empezó a hacer las primeras encargos y Óscar ahora entró también en ese grupo de responder a esos encargos para parroquias. Primeramente, mañana creo que vamos a entregar estos retratos de obispos que ha hecho Óscar y también más adelante vamos a entregar unas advocaciones, el Señor de la Misericordia, por un lado, y la Nuestra Señora de Guadalupe, como también un cuadro del Espíritu Santo y sus los dones y los frutos. Entonces, esos demoran un poquito más, pero ya estos están listos para ser llevados a Ciénega. Las obras que serán enviadas a Ciénega son un encargo especial que realizó el padre Omar Patiño Montaña para brindar un homenaje a aquellos obispos que son oriundos del municipio, como Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa, Monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias, y de igual forma realizar un homenaje póstumo a Monseñor Jesús María Coronado y a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Dentro de las obras también se encuentra la pintura del actual arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, Gabriel Ángel Villabaos. Telesantiago Noticias habló con Óscar Javier Parada, obrador de arte sacro, y cuenta su experiencia al ser parte de la Escuela de Arte. Nos habla acerca del proceso de creación y del ser responsable de realizar las obras que serán entregadas a Ciénega. Que le gusta mucho aprender la cuestión del dibujo, aprender las enseñanzas de la hermanita, que se ha sentido muy bien, muy a gusto aquí en la Escuela de Arte. La técnica es, lo básico es hacer la pintura, hacer el boceto en lápiz primero, boceto, lo básico en lápiz, luego el proceso de darle color, después poner el óleo, es trabajo al óleo, y así hasta llegar ya al perfeccionamiento de los colores, del dibujo, del acrílico también, para después ya el óleo, y luego plasmarlas así como están. Asimismo, Óscar expresa su felicidad al ser obrador responsable de este trabajo de arte sacro para la parroquia. El artista fue escogido para llevar a cabo este trabajo debido a su talento en el retrato, para poder captar la esencia de las personas que dibuja, logrando un fresco idéntico. Se resalta la labor realizada por parte de la escuela para fortalecer la fe por medio del arte. La Puerta de Oro de Boyacá continúa destacándose por su variedad gastronómica, especialmente con las arepas que le han dado al municipio un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Venta Quemada sigue cautivando miles de paladares con sus famosas y deliciosas arepas que representan la gastronomía boyacense a otros territorios del país. A lo largo de los años, el municipio ha ganado gran reconocimiento a nivel mundial por obtener el Guinness Records a la arepa más grande del mundo, además por su tradicional Festival de la Arepa que se celebra en octubre de cada año. De igual manera, este producto ha beneficiado a cientos de familias ventaquemenses, como es el caso de Lucía Muñoz, quien lleva años dedicada al negocio de las arepas. Bueno, mi negocio es, para mí es espectacular, me da para vivir, me da para estar bien. Yo vendo mis arepas de varias, integrales, mazorca, maíz, avena, dietéticas, totalmente sin dulce, y es espectacular. O sea, yo considero que es un negocio que a la larga va a crecer y en algún momento de la vida seré gigantesca. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook Telesantiago Tunja, en YouTube Canal Telesantiago y en Twitter @TelesantiagoTST. Hasta entonces.